¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Twisby. Mi nombre es David Benavides y en este video vamos a ver cómo mezclamos animaciones de Mixamo en FBX dentro de Houdini para la animación que querramos hacer. En este caso vamos a utilizar dos o tres poses diferentes o animaciones distintas con este modelo. Pueden utilizar el que quieran y las animaciones que quieran. Voy a utilizar esta como parte inicial. La voy a descargar con su skin. Le vamos a dar descargar. Después queremos que se pare y camine. Buscamos algo que sea caminar. ¿Qué tal este? ¿Por qué no? Simplemente es un ejercicio. Le damos descargar también. Y a toda velocidad. Este está bien. Fast run. Vamos a ver algo de jump. Una última. Que brinque un obstáculo. Entonces, teniendo estos cuatro archivos, vamos a pasarlos dentro de Houdini. Recuerden hacer su propia carpeta con sus assets. Que ya en Houdini vamos a crear uno de Geometry, el cual vamos a nombrar como Character Animation. Y aquí vamos a ingresar nuestro FBX, Character Import. Buscamos nuestro archivo y aquí buscamos en Assets. Yo los puse aquí. Y cualquiera de ellos nos va a servir porque solo queremos nuestra pose inicial en pose T. Ok. Y ahora para poder ingresar nuestras animaciones necesitamos utilizar el nodo que se llama Agent. En este Agent el tipo de input va a ser un FBX. Y lo buscamos. Este sería el primero, el Stand. Si lo activamos para visualizarlo. Y nuestro current clip tiene que ser mixamo.com. Y aquí está. Se pone de pie y termina en el frame 75, del 1 al 75. Entonces ponemos una nota y el stand es del 1 al 75, o sea 74 frames. Ok, vamos a ponerle el nombre a nuestro nodo, stand, y vamos a duplicarlo. Porque este que sigue va a ser, vamos a buscar el archivo, Orc Walk, empieza a caminar, y vemos que en el frame 28, vamos a ponerle Walk A. En el frame 28 se detiene y vamos a duplicarlo para cargar nuestra siguiente animación, que sería el fast run. ¡Me aburro! Muy bien, estas son nuestras animaciones. Ok, ahora el siguiente nodo que vamos a utilizar va a ser un nodo de Agent Animation Unpack. Lo vinculamos para tener solamente los huesos. Y aquí está. Vamos a ponerle el mismo a cada uno. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante esto. Necesitamos un retime, primeramente. Porque queremos que esta pose inicial empiece su animación a partir de X determinado frame, porque queremos que nuestra pose T sea la primera y nuestra pose T viene desde aquí. Entonces vamos a contemplar si tenemos alguna simulación que hacer, tal vez 50 o 100 frames, así que vamos a irnos al frame 50 y aquí donde dice Evaluation Mode vamos a cambiarlo a Shift Range y sabemos que nuestro input frame es, según nuestros sticky notes, del 1 al 75, que es lo que viene la animación. Y que al terminar esté como hold, entonces llega a su frame y se congela. Pero creemos que esto empiece a partir del frame 50. Entonces va a estar agachado y después correrá su animación. Eso quiere decir que la primera animación va a ser del frame 50 más
los 74 frames. Entonces ya sabemos que en el frame 124 debería de estar ingresando o en algún punto nuestra siguiente animación, que es esta. Vamos a agregarle un retime y queremos cambiarlo a time shift. Ya sabemos que en el 124 va a iniciar y el rango de esta segunda animación es de 27 frames, es del 1 al 28, entonces aquí el frame es del 1 al 28. Pero en este caso queremos que se extienda. Entonces corre y se repite. Ahorita se repite aquí mismo porque necesitamos hacer unos ajustes en este nodo, pero ahorita lo vamos a hacer. Copiamos este retime o creamos uno nuevo. Yo considero que las primeras veces es mejor hacerlo desde el principio para mantener fresco el cómo se hace. Cambiamos a Shift Range y aquí, por ejemplo, que este tiene una duración de 27 y empieza en el 124, a lo mejor queremos que dé más pasos. Entonces vamos a duplicar, si son 27, que sea por 2, que dé dos veces ese ciclo. Entonces pensamos en lo siguiente: 124 más 54 son 168. Entonces en el frame 168 va a tener que entrar nuestro siguiente retime. Este tercero, que es el fast run, tenemos que es de 12 frames, del 1 al 13. Le vamos a decir que cuando acabe se extienda. Y este sí podemos hacerlo de forma indeterminada, vamos a querer que corra mucho. Voy a extender mi línea de tiempo, 450 por ejemplo, y que corra durante 100 frames, por ejemplo, al 268. Entonces va a venir un brinco. Vamos a poner nuestro retime. Le ponemos Shift Range 268 y al final queremos que esté en Hold, porque vamos a querer que se vincule nuevamente con otra animación. Dura del 1 al 29 y a lo mejor aquí este queremos que siga corriendo rápido. Vamos a pasarlo para acá, una copia tal cual, porque de 268 más 29, entonces nuestro último vínculo de acá va a ser en el 297 y al terminar que se extienda. Ok, aparentemente ya tenemos configurado el orden de nuestro tiempo de cada una de las animaciones. Muy bien, ahora qué falta para poder arreglarlo. Vamos a utilizar un blend, Skeleton Blend, para poder juntarlas todas. Nuestra pose T es esta de aquí del FBX y vamos a cargar todas estas, pero vamos a ponerle nombre a nuestro nodo. Seleccionamos todos y los conectamos aquí. Si entramos a nuestro nodo y ponemos aquí clear y le ponemos update channels name from inputs, va a tomar todos estos y en el orden de arriba hacia abajo o descendente va a tener nuestra pose T, que es nuestro character FBX. Luego se para, luego camina, luego corre, luego brinca, luego corre. Ese es nuestro orden. Solamente tenemos que preocuparnos por animar estas transiciones con estos settings de acá arriba. Entonces habíamos dicho que en el frame 50 empezaba nuestra transición. Vamos a ponerle un keyframe aquí y vamos a ponerle 10 frames más, que es al 60, y ya va a estar en 1. Le damos alt y clic, entonces va a hacer esto: empieza quieto, se agacha y se levanta. Si quisiéramos, podríamos ajustar esta parte a que empezara mejor esta transición, o más bien que terminara
en el frame 50. Con Shift seleccionamos este rango. Vámonos a nuestro último frame de animación y lo movemos al 50. Entonces está en T, se agacha y comienza la animación. Perfecto. Ahora la segunda, queremos en que terminaba en el 124. Nos vamos al 124, le damos Alt y Alt. Y 10 frames después, 134. Este va a estar en 1 y este lo regresamos a 0. Alt y Alt. Y ya tenemos esta siguiente transición. Pasa aquí algo similar. Podemos hacer esta transición un poquito antes porque vemos que da un paso muy largo. O así lo dejamos. Ok. Y ahora es momento de ajustar nuestros settings en nuestro agente. Lo primero que vamos a hacer en cada uno, le vamos a decir Apply Clip Locomotion. Bajamos. Y aquí en Locomotion vamos a poner Convert In Place Animation. Y vamos a seleccionar Hip como el nodo de referencia. Vamos a hacer lo mismo para cada uno. ¿Por qué no lo hice al principio? Pues porque si lo hacía al principio no iba a saber cuánto tiempo duran. Porque esto lo hace cíclico. Ahora sí, tenemos esta transición. Se para y comienza a caminar. Aquí hay un pequeño detalle que se regresa. Veamos. Vamos a borrar estos keyframes. Delete keys. Y nuestro personaje se puso de pie. Vamos a ponerlo aquí en el 100. Ponemos un clic en el walk y un clic en el stand. Y vamos a ponerle 8 frames. Y en el 108 arranca. Ahí está. Podemos decirle que arranque en el 104, por ejemplo, para que ya tenga un poco de movimiento así. Muy bien, y se mantiene. Ahora, ¿en qué momento queremos que cambie? Vamos a suponer en el frame 172 que comience la transición con correr. Entonces, aquí en el frame 172 pongo un clic y un clic en el fast run. Y la transición va a durar 2 frames. Este se regresa a 0 y este se pone en 1. Y nuestra animación debería empezar en el 172, el fast run. 172. Y vemos que hay una pequeña diferencia entre cuando empieza uno y termina el otro. Entonces vámonos al 172 y vamos a agregar un transform. A nuestro nodo de fast run, aquí vamos a poner el template y vamos a moverlo en Z, que más o menos nos cuadre donde termina uno y empieza el otro. Yo creo que puede ser un poquito más atrás. Así. Y ahora sí vemos su transición.
Ahí está. Siento que hace un buen match aquí. Ok. Entonces va a correr. Vamos a alejar nuestra cámara para ver qué tanto corre. Y aquí brinca. Vamos a poner 220 frames. Entonces, ponemos alt click nuestro fast run, alt click en el jumping, y vamos a darle 6 frames para transición. El fast run se queda en 0 y el jump se queda en 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar un transform a nuestro jump. Y vamos a cuadrarlo con nuestra, en este caso, nuestro keyframe anterior, que es el 220. Y este transform vamos a trasladarlo. Algo así. Y vamos a ver si aquí mezcla bien. Ahora el time retiming va a empezar en el 220. Ahí está, muy bien, hace el brinco, pero se queda congelado en el 50, 47, en el 43 me parece que puede hacer ahí. Vamos a agregar un transform nuevamente y el 43 vamos a darle un clic. Alt click para generar keyframe, alt click para generar keyframe en este. Y aquí vamos a aventarnos 1, 2, 3, 4, 5, 48. Y regresamos el jumping a 0 y el nuevo fast run va a estar en 1. Y solo necesitamos ubicarlo donde lo necesitamos. Vamos a acercarnos. Vamos a ver si ahí nos funciona. Y tiene que empezar, según esto, en el frame. No se nos olvide darle al clic para tener nuestros keyframes. En el frame 243. Ok. Veamos. Brinca y sigue corriendo. Excelente. ¿Cuánto tiempo va a correr? Pues ya lo que queramos. Y creo que esto es más que suficiente para el ejemplo. Vamos a traernos este. Y vamos aquí a extender un bound form. Donde nuestra pose de res está bien aquí. Pero nuestra animación va a ser esta de acá. Ahora vamos a poner una cámara. Nada más para seguir la animación. Primero me voy a ubicar con respecto a mi objeto. Cámara, nueva cámara. Voy a activar el candado. Y voy a cambiar mi vista a 2. Side by side. Y vamos a crear un keyframe de nuestra cámara en rotación y traslación para empezar. Justo cuando vaya a empezar a moverse, voy a poner la tecla M para cambiar la orientación de nuestro gizmo. Voy a alejarme así, alt click y clic, y vamos a avanzar en la línea del tiempo hasta antes de que corra, que es por aquí. Movemos nuestra cámara. Ups, en Z, quizá más alejados, alt click y clic, y seguimos avanzando en el tiempo hasta la hora del brinco, que es aquí, y movemos nuestra cámara nuevamente, alt click y clic. Y sigue corriendo,
Vamos a ponerlo hasta el frame 300. Alt y clic para agregar estos últimos keyframes. Y tenemos esto, a ver. Y vamos a hacer un play blast. Muy bien, aquí está nuestro preview. Vamos a verlo. Muy bien, creo que funciona para el ejercicio. Ya si quieren más detalle, pues pueden meterse a ajustar el tiempo entre que empiece una animación y la otra y su ubicación en el espacio. Pero para fines ilustrativos creo que esto funciona bastante bien. Vamos a agregar como último elemento una pequeña caja justo en el momento en el que brinca. Vamos a crear una box. Voy a desactivar el candado para poder moverme sin afectar la animación que ya tengo de la cámara. Y vamos a subir nuestra geometría. Barras posibilidad ahora 3 para poderlo ver de lado. Yo creo que aquí está bien. Un último preview y nos vamos. Muy bien amigos, este es el resultado. Espero les haya sido de utilidad este video tutorial. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor déjenla en los comentarios. Si quieren ver algún otro tema, con gusto, investigo y hago un tutorial al respecto. No olviden dar su manita arriba, suscribirse al canal, compartir. Y recuerden, mi nombre es David Benavides y esto ha sido TwistMe. Nos vemos en el próximo video.